tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. Amigos, me da mucho gusto recibirme nuevamente aquí en mi casa. Estoy muy contenta, hoy amanecí muy contenta, es un día muy bonito, ¿no? Para que no les parece. ¿Y hoy qué creen? Allí en España me estaba platicando mi hija que es día de San José. Entonces, el día de San José, ellos se reúnen en familia y comen un pan así muy rico, y se reúnen en la playa todos los jóvenes y todo. Pues aquí en España nada más festejamos, aquí en México nada más el día de San José, pero bueno, a todas esas gentes que están festejando este día, les mando un beso bien grande, que se la pasen muy, muy padre, disfruten a su familia, disfruten a sus amigos y disfruten este día, que dicen que es el día más largo del mundo, ¿será? Bueno, pues vamos a disfrutarlo todos. Fíjense que hoy les voy a enseñar a tejer esta faldita, vean qué bonita. Está muy, muy padre, me encantó tejerla. Fíjense que mucha gente me ha hablado para decirme que quiere que le enseñe a hacer falditas para niña. Pues se la pueden hacer a las niñas, a las jovencitas, se la pueden hacer para ustedes. Fíjense que yo tengo una amiguita de Cuautla, mi amiguita Rocío Casasur, que le mando un beso bien grande. Ella siempre... Madre mía, ya me están llamando. Bueno, amiguitas, como les iba diciendo, esto se la pueden hacer a niñas, a jovencitas, a personas grandes. Mi amiguita Rocío Casasú se hace unas faldas tejidas, se ve tan guapa y tan bonita, ¿sí? Entonces espero que ustedes también se la hagan. Está muy bonita la falda, muy sencilla, rápida de hacer y la pueden combinar con el top. Yo aquí le puse el top, el video de este top se llama Top Ale, ¿sí? Búsquenlo, háganlo y si quieren lo pueden hacer al mismo color que la faldita. Y miren qué bonito les queda. Ahorita todas las chicas que se van al mar, que se van a la playa, pues hágansela, amiguitas. Ahorita hace mucho calor y toda la gente anda con ropa ligera. Pues déjanselo a sus hijas, a sus sobrinas. Van a ver que les va a encantar. Está muy fácil de hacer. Les voy a dar la lista de materiales y empezamos, amiguitas. Los materiales para tejer esta faldita van a ser 300 gramos de río. Miren, es una hilaza delgada y un gancho del número 3.5 o 4, dependiendo cómo tejan, ¿sí? Acuérdense, puede ser del bosque o carina. Y al final del video les doy las direcciones de las páginas online y de los almacenes para que puedan hacer sus pedidos. Con una hebra de su estambre río vamos a hacer una cadenita. Empezamos así, vuelta. Acuérdense, la primer cadenita se cierra, esa no se cuenta. Vamos a hacer una cadenita a lo ancho de nuestra cintura o nuestra cadera, dependiendo a dónde quieren que vaya su falda, ¿sí? Yo la voy a poner entre cadera y cintura, que no sea ni muy abajo ni muy en la cintura. Y voy a hacer para talla pequeña 130 cadenas, pero así de flojitas, ¿eh? No tan apretadas. Cuando terminen su cadena, tejen dos cadenitas más y empezamos en la tercera medio punto con lazada. Hacemos lazada, metemos, sacamos. Ya que tenemos tres, cargamos y sacamos los tres. Otra vez lazada y acá. Acuérdense, tenemos el hoyito de arriba y el de abajo. Siempre vamos a tomar el de abajo. Y si hicimos 130 cadenas, nos tienen que quedar 130 medios puntos con lazada. Con lazada o cargados. Miren, todavía no me puedo componer de mi quemada. Les digo porque no van a decir que qué me pasó. En el otro video les platiqué que me había quemado con el horno. Ya ven, amiguitas, tengan mucho cuidado porque un accidente en un ratito nos puede pasar. Al terminar la vuelta, volteamos nuestro tejido y sin hacer cadena vamos a subir nuestra vuelta. Nada más jalamos así un poquito y luego aquí en el hoyito empezamos, ¿sí? Si hacemos cadena, eso se presta para que podamos aumentar o disminuir nuestros puntos. Ahora miren, vamos a tejer dos y luego dos cadenitas. Esto es para el hoyito del botón. Si ustedes lo quieren más grande, pues entonces háganle tres y se saltan tres hoyitos. O si lo quieren más chiquito, con uno, ¿sí? Yo lo voy a hacer con dos. Y entonces así de esta forma voy a hacer esta vuelta y otra.
Cuando lleguen aquí a las cadenitas, van a tejer dos medios puntos o según los hoyitos que hayan dejado abajo. Y seguimos tejiendo. Y ya les quedó el ojal de para su botón, vean. Entonces ustedes le van a poner las vueltas que ustedes necesiten a su pertina. Yo le puse cuatro, ¿sí? Entonces aquí vamos a dejar un pedacito para el botón. Y vamos a poner el botón, ¿sí? Entonces el botón se pone al final para que veamos si lo ponemos aquí o aquí o aquí. O si engordaron hasta la orillita. Sí. Bueno, entonces ya hicimos nuestra pretina. Ahora vamos a hacer la puntada. Nos vamos a deslizar un pedacito. Que será 2, 4, 6, 8, 10 medios puntos deslizados para comenzar la puntada. Todavía no vamos a cerrar, amiguitas, para que no les cueste trabajo meterse la falda. 4 y 5 cadenitas y prendemos en el que sigue. Ay, no, qué tonta, nos vamos a deslizar, no les digo. ¿Qué me pasa? Nos vamos a deslizar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya vieron? 7, 8, 9 y 10. Ahora sí ya vamos a empezar. Esto es nada más para pasarnos de aquí para acá sin cortar el hilo, vean, pero no hace mucho espacio ni nada. A ver, vamos a hacer 5, 2, 3, 4, 5 y prendemos en el que sigue. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 5 y prendemos en el que sigue. En todos los hoyitos vamos a prender. Ahorita los vamos a poner juntitos, amigas, para que nos dé vuelo. Deslizados, vamos a tejer 5 cadenas. 4, 5. Dejamos un hoyito y prendemos. Otra vez 5 cadenas. Dejamos un hoyito y prendemos, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Dejamos siempre uno dejamos, uno prendemos, uno dejamos, uno prendemos. Cuando terminen la vuelta, voltean su tejido, tejen 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y prenden en medio. Otra vez 5 cadenas, 4 y 5 y prenden en medio. Y así nos vamos a ir unas 5 vueltas. Y siempre vamos a iniciar así. Miren, así terminamos nuestra vuelta prendiendo aquí. Y volteamos y con 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 y acá. ¿Sí? Ya nada más vamos a esta vuelta y ya vamos a cerrar nuestro tejido. Cuando terminen su vuelta, van a tejer 5 cadenitas y prenden en la siguiente ondita. Y ahora sí ya nos vamos a seguir en redondo, amiguitas. 2, 3, 4, 5 y prendemos, ¿sí? Ya vamos a empezar a tejer cerrado. Esto lo hicimos para que, porque luego les cuesta mucho trabajo meterse la falda nada más dejando este pedacito abierto. Entonces ahora sí ya tenemos nuestra pretina y aquí ya nos estamos dejando hacer la puntada. Vamos a tejer 5 vueltas, ya llevamos 3, nos faltan 2. Cuando terminen sus 5 vueltas de onditas, 1, 2, 3, me falta una. Cuando termine las 5 vueltas de onditas, vamos a empezar a hacer los abanicos. Haces lazada y en la siguiente ondita, sin hacer cadenas, vas a tejer 8 macizos. 1, de 3 sacadas, sacas 1, sacas 2 y sacas 2. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8. Todos van en la misma ondita para formar abanico. 8 y prendes en la ondita que sigue. Luego 5 cadenas y prendes en la ondita que sigue. Entonces vas a tejer un abanico, una ondita. Ahora sigue abanico, un abanico, una ondita, ¿sí? El abanico va pegado de lado a lado, no lleva cadenitas de ningún lado, ¿sí? Así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta y ahora yo necesito empezar aquí. Entonces voy a voltear mi tejido y me voy a deslizar hasta llegar a la mitad de mi ondita, que es donde yo necesito, ay Dios mío, ahora no lo puedo, donde yo necesito empezar mi vuelta. Ahí está. No quiere esta. Volteo mi tejido y ya estoy arriba de mi ondita. Tejemos 5 cadenas. 3, 4, 5. Y prendemos aquí. Otra vez 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y prendemos aquí. Tenemos que prender dos veces arriba de este abanico. Entonces más o menos calculamos de dejar 2, 2 y 2. ¿Sí? Otra vez 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y prenden acá, en la ondita. Y luego volvemos a hacer lo mismo. 3, 4, 5. Y dejo 2 y prendo. ¿Sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Al terminar la vuelta, vamos a hacer otra vuelta de onditas. Entonces nos deslizamos a la mitad. Aquí a la mitad de nuestras onditas, se me volteó una y dos. Ya estoy en medio de mi ondita. Entonces ahí empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y prendemos. ¿Saben qué? En verdad sí que me arde mi quemada. Ay, a ver si me pueden decir algún remedio casero para ponerme. 3, 4 y 5. Ya no sé ni qué echarme. Ya me eché clara de huevo. Ya me eché miel. Ya no sé ni qué. Bueno, entonces terminamos esta vuelta de onditas para empezar otro abanico. Al terminar su vuelta, y aquí terminé mi vuelta de onditas, vamos a empezar nuevamente los abanicos, pero ahora vamos a invertirlos. Vamos a tejerlo en el abanico de en medio. ¿Sí? Entonces ahorita me voy a deslizar a la mitad, 1, 2 y 3. Primero voy a hacer mi ondita, 1, 2, 3, 4, 5 y prendo. Debe de ser en la de medio para que quede centradita. Ahora, esta es mi ondita que está entre los dos abanicos, miren, es esta. Entonces ahí voy a hacer mis 8 macizos. Y vamos a repetir esta vuelta. Abanico, ondita, abanico, ondita. ¿Sí? Acuérdense, son 8 macizos. Y prenden. 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8 y prendemos. Y ahora la ondita, y así nos vamos a ir toda la vuelta. ¿Sí? Tenemos que ir cuidando que este quede en medio de los dos de abajo. Cuando terminemos la vuelta, amigas, vamos a volver a hacer las onditas, y así nos vamos a ir hasta el largo que nosotros queramos nuestra faldita. ¿Sí? Tienen que ver que tienen que dejar un pedacito así porque nos falta el completo del abanico, pero ese lo vamos a poner hasta el final, ¿sí? Entonces, dos vueltas de onditas y abaniquito, dos vueltas de onditas y abaniquito, y lo van a ir intercalando.
Acuérdense, ahora nos toca en medio de estos dos, ¿sí? Hasta el larguito que ustedes quieran. Cuando terminen su vuelta, van a hacer lazada y aquí en donde está su macizo van a coger así como costillita. Macizo arriba de macizo, dos cadenitas y otra vez. Sí, así vamos a tejer nuestros 8 macizos. Les tiene que quedar 8 porque acuérdense que tejimos 8 aquí abajo. 8 con 2 cadenitas de separación. Cuando ya tengan sus 8, miren, 2, 4, 6, 8, ya no hacen cadenita, ya prenden aquí. En medio de la ondita que teníamos vacía, otra vez lazada y aquí. Acuérdense que vamos a meter como costillita para que nos quede este bordecito acá, vean qué bonito se ve, ¿sí? Así vamos a tejer toda la vuelta. Cuando terminen su vuelta, unen aquí y entonces ahora sí ya vamos a hacer el terminado. Si ustedes quieren hacer más vueltas de estas, hagan más vueltas. Yo la hice corta, miren, yo le puse 1, 2, 3, 4, 5 y el abanico grande que es final. Pero si ustedes le quieren poner más de estas chiquitas, pónganle más, ¿sí? Entonces vamos a hacer un medio punto acá y un medio punto arriba del macizo. Dos cadenitas y miren cómo van a meter, lo van a meter aquí y este mismo hilo que cargamos lo van a sacar hasta acá. ¿Sí? Y otra vez un medio punto acá y uno arriba y otra lagrimita, dos cadenitas así. Tienen que fijarse bien cómo le hago para que les quede bien hecha la bolita, porque luego no les queda la bolita, les queda bien raro. ¿Sí? Nos tienen que quedar 8 lagrimitas en cada abanico. Aquí metemos y con este mismo sacamos todo, ¿sí? Y así nos vamos a ir todo. Al llegar aquí es medio punto y luego acá su lagrimita. Toda la vuelta. Sí, es muy rápida de hacerla. Pues qué bueno, amiguitas, háganla y véndanlas. Ahorita se están usando mucho. Quedan muy bonitas. Si ustedes quieren para vender, les voy a dar un consejo, un secretito. Métanles, no le hagan la pretinita como le hicimos, sino hagan la pareja, háganla un poquito anchita y métanle un cordón para que ella se la ajuste al tamaño de su cintura o de su cadera. ¿Cómo ven? Para que las puedan vender más rápido. Porque si no empiezan, ay, no, un poquito más ancha, un poquito más flaquita. Entonces así con el cordón se la ajustan al tamaño y les va a quedar, ¿sí? Pues qué bueno que la tejieron, amiga, qué bueno que les gustó tejerla. Oigan, quiero invitarlas a todas ustedes a que compren mi revista. Acuérdense, está en venta en todos los puestos de periódico y en Sanborns. No se la pierdan, amiguita, es la número 7 de tejidos de Laura Cepeda. Miren unas cosas tan bonitas, miren, viene la blusa de piñas. Viene el vestidito este que está en la portada. No, está increíble, amigas. No se la pierdan, ¿eh? Acuérdense. Si no la hay en Sanborns, díganle, pídanla, amigos, pídanla, venimos tal día, ¿sí? Y quiero invitarlas también. Se va a suspender la Expo de Oaxaca, amiguitas lindas. Fíjense que ahorita hay muchos problemas allá, entonces me avisaron que se suspende, que vamos a posponerla para otra fecha. Pero toda mi gente bonita de Oaxaca, no se ponga triste, mis reinas. Yo voy a ir, van a ver. Ustedes sigan tejiendo, pueden pedir sus materiales para que puedan seguir tejiendo en lo que yo llego a verlas, ¿eh, amiguitas? Les mando un beso a toda la gente de Oaxaca. Ojalá se compongan las cosas rápido para que Oaxaca se mejore. Porque es una ciudad tan bella y tan bonita, como me gusta ir. Yo antes iba muchísimo porque allá tengo familia. Entonces me encanta ir a Oaxaca, entonces espero que rápido, rápido se compongan todas las cosas, ¿sí? Oigan, también voy a estar 21, 22 y 23 de julio en León, en el Poliforum León, ¿sí? Ahí es entrada libre, amiguitas, acuérdense, entrada libre y ahí las espero con toda su familia. Es una expo increíble, está preciosa, vayan todos. Y luego 29, 30 y 31 vamos a estar en Monterrey.
Allá nos vemos en Monterrey con todas mis amigas regias. Ya me urge verlas, amiguitas. Acuérdense, ahorita que hace mucho calor, me dice mi hijo que hace muchísimo calor en Monterrey. Entonces, déjense su faldita, amigas, vean, ¿sí? Y luego voy a estar 4, 5 y 6 de agosto en Guadalajara. No se les olvide, amiguitas, si ustedes no viven en Guadalajara, pero conocen a alguien de estos lugares que yo les he mencionado, háblenles por teléfono y díganle, va a estar la maestra, vayan, vayan. Voy a llevar toda la venta de mis estambres, de mis revistas, voy a llevar la exhibición de mis prendas y allá nos vemos, amigas. Me va a dar mucho gusto saludarlas y darnos un muy buen abrazo, ¿sí? Entonces, espero les haya gustado este video y si les gustó este video, amiguitas, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo, amigas. Les mando un beso a todos.